Estamos llegando a nuestro cuarto estudio. Esta parte la vamos a dividir en cuatro. Hay que tener en cuenta que Dios nunca nos dejó solos en esta guerra espiritual contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Pero cualquiera que sea la guerra, si queremos vencer, necesitamos ir bien armados. En este caso, con toda la armadura de Dios, puesto que se trata de una guerra espiritual, nuestras armas no pueden ser más que la palabra de Dios. Veamos qué dice Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No debemos olvidar que está en juego no solo nuestra vida eterna, sino también nuestra paz con Dios y nuestra felicidad en esta vida. Las claves para obtener la victoria en esta guerra espiritual las vamos a dar en el próximo estudio. Gracias.